La verdad que es un lindo día, ¿no? Un hermoso día. Gracias a Dios podemos tener, bueno, muchos chicos. Y la verdad que quiero agradecerle a toda la gente que colaboró. La verdad que todo esto lo hicimos a pulmón. Mucha gente colaboró, se sumó. Y bueno, gracias a ustedes también por estar, por compartir este tiempo. No sé cuántos chicos vinieron, pero todos se están llevando un regalo, se están divirtiendo, están comiendo, están tomando gaseosa. Está, la verdad que muy lindo, muy lindo. Vemos también payasos ahí un poco alegrando la fiesta. Sí, hay todavía un poco de payasos. Vinieron los peluqueros, vinieron los de... Vino este hombre, Oscar Vareiro, con su grupo, ¿no? El presidente de la Asociación de Peluqueros de acá de Iguazú, que se sumó. Algunas otras personas también se sumaron. La verdad, desinteresadamente todo. Y bueno, y todo lo que nosotros recibimos lo estamos dando a los chicos. Hoy no nos quedamos con nada, ¿no? Ahora van a venir sorteos, nos dieron regalos. La verdad que estamos re contentos con la gente de Iguazú y bueno, en este tiempo, un tiempo abundante de bendición para todos. ¿Se puede adelantar algo de los sorteos? ¿Qué va a haber? Y hay osos de peluche, no son sorteos, wow, ¿no? Pero son sorteos lindos para los chicos, osos de peluche, muñecas, triciclos, hay un par de cosas lindas y después juguetes más chicos, pero son juguetes para los chicos, son autitos, son muñecas, son diferentes cositas para que puedan jugar. Bueno, la Iglesia Cristiana en este año celebra, bueno, la fiesta de la niñez, pero esto ya se viene realizando años anteriores. Sí, este es el tercer año. Ahora, bueno, lo hicimos de este lado, pero usamos enfrente de lo que es la iglesia, hay una plazoleta que se está remodelando y bueno, estamos tratando de que se lleve adelante eso para poder hacer el año que viene ahí otra vez. El año pasado hicimos ahí, el anterior también, hicimos carrera de embolsado y tratamos de volver a lo que antes era, a divertirnos sanamente, no tanto con pantalla y un montón de cosas, que no estoy en contra de eso, pero... Sí, volver a juntar a las familias. Si vos pegas un pantallazo, está lleno de gente, hay un montón de gente. Hay mucha familia. Vienen a tomar mate. Bueno, pero no es que esto es así todos los días, no. Hoy es el día. Así que hoy yo creo que es un día espectacular. Y además es una fiesta que, bueno, es un poco también lo que representa el cristianismo en sí, Dios, ¿no es cierto? El acercamiento a Dios. Sí, yo entiendo que el Evangelio, que es la buena noticia de Dios, es siempre una siembra. Es algo que uno pone debajo de la tierra y eso va a crecer. ¿Cuándo va a crecer? No sabemos, pero la semilla está sembrada. Entonces, en algunos chicos que yo conozco, le hemos dado la leche cuando tenían 6 años, 7 años, hoy tienen 15 años y vienen y están acá. Pero ya traen a sus hermanitos, o traen a sus padres, o vienen ellos, pero ya no vienen como niños, sino que vienen como adolescentes y como jóvenes, y eso es buenísimo. La verdad que dejar una semilla que va a dar fruto en algún momento, ¿no? Así que nosotros esperamos, confiamos en Dios, creemos en Dios, que Dios va a hacer esas cosas, y como lo hizo con nosotros, con nuestros hijos, lo va a hacer con un montón de gente también.